Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. Estamos de vuelta con Tat Show TV. Muy bienvenidos a todos, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? No veía las horas de volver a verte y a toda esa gente linda atrás de la pantalla. Así, espero que todo el mundo esté esperando ya. Lo que llega el domingo a la sobremesa nos está esperando ya para ver Tat. Eso claro. Es lo que me mandan los mensajes la gente. ¿A dónde nos mandan los mensajes? A través de estas redes. ¿A dónde? Sí. En Facebook, en Tat Show TV. O si no, en Instagram. Sí, tenemos también Tat Show TV. Todos figuramos como Tat Show TV también. Genial, todo más. Y también fácil. Tenemos un número de teléfono que es el 381-419-0637. Qué programón para hoy. Sí, tenemos muchísimo. Mira. Estuvo el mago Magú. Vos no sabés lo que es este mago. Hizo muchísimas cosas. Estuvo medio perdido, pero volvió a aparecer. Y les así va que... a leer la mente a toda la gente que está ahí. Sí. ¿Qué más tenemos? A ver. Y tenemos Kay, que fue a hacer una nota sobre viviendas autosustentables. Excelente. Buenísimo. Y también estuvo la banda Octava Tucumán, que está cumpliendo 2 años ya. Impresionante cómo estos chicos tucumanos vienen rompiéndola lo que es por todo Tucumán y ya por parte de fuera de la provincia. Se hicieron famosos en Touch. Así comenzaron. Así que bueno, los invitamos a que no se muevan de la pantalla porque así comienza Tat Show TV. Y continuamos acá con Tat Show y estamos por presentar al primer mago con bisturí. Él se llama Maximiliano y le dicen más conocido como Magú. Hola, ¿cómo estás, Maxi? Hola, ¿cómo muy está? Bienvenido, tanto tiempo. La verdad, muchísimo. La verdad que desapareciste y te hiciste magia solo, porque hace 2 años que no te puedo encontrar. Estuviste por Touch y la verdad que no te volví a encontrar nunca más. No, pasa que Touch fue una vidriera y de ahí, claro. Bueno, salí a trabajar un poco buenísimo. Afuera. Tuvimos que ir a golpear la puerta de todas las salas de atención de médica. De pediatra, porque es médico. Contame un poquito, porque sos... Claro. A ver, le contemos a la gente que no sabe hace cuánto que sos, médico hace muchísimo. ¿Y hace cuánto que empezaste con la magia? Más todavía. Empezaste mucho primero con la magia, entonces. Empecé primero con la magia. Que se dio de casualidad por mi abuela y de ahí era muy chico, tenía 10 era años. Un hobby, era un hobby, era un mientras hobby, estudiabas. Más que un hobby, era una curiosidad. Entonces, de ahí la curiosidad fue creciendo, fui encontrando nuevos caminos, encontrando amigos en el camino que me fueron mostrando cosas. Cosas nuevas, cosas más interesantes. Más interesante. Y es como que se fue llevando. Y ahí fue creciendo ese bichito adentro y nada, y me gustaba mucho. Además, aunque la gente no crea, me ayudó muchísimo en la secundaria porque soy muy tímido. Mirá vos. Claro, te ayudó a saltar. Entonces, te socializó con todo el mundo. Claro, porque yo en un momento, entre 10 y 11 años, después dejo, y cuando comienzo el secundario, claro. Vuelvo a retomar esto. ¿Por qué? Porque a mí me costaba mucho acercarme, ¿no?, a los grupos, y era mucho más fácil que alguien que me conocía diga en el grupo, él es mago, hace magia. Vení, acércate, mago, y ya entraba al grupo. Exacto. De claro, otra buenísimo. Manera, entraba por la puerta grande, ¿no? Permiso. Y a ver, contame, porque trajiste para hacernos algo, a ver, ¿qué nos vas a hacer? ¿Qué nos vas a hacer? Yo ya tengo un poquito de miedo, ¿no? Acá les dijo recién, ¿no?, que te iba a leer la mente a vos. Yo creo que a vos, era. No, primero, a mí, no. Yo dije que por favor, no, por favor, no les quieren saberlo. La verdad, yo dije que lo iba a decidir al aire, entonces ahora lo decido. Y mirá, primero les muestro lo que vamos a utilizar. Mirá, acá tengo tarjetas blancas, vamos a utilizar una y vamos a utilizar dos. ¿Qué le damos al caballero allá? Perfecto, muy bien. Además de eso, necesito una lapicera. ¿Tienen? Sí, lapicera. Yo ver, también, porque soy mago. Entonces, acá tengo mi Parker Vic, ¿no? Acá está. Genial. Sí. Mira, esto lo voy a dejar acá. ¿Qué ponemos? Mira, a vos, Noelia, sí. Te voy a pedir acá, ¿sí?, sobre la línea, bien. Sin que nadie vea, ni en sus ni casas, público, ni el caballero, ni el compañero, ni yo,
Sí. Uy, perdón, ni yo, nadie. Necesito que escribas una palabra sobre la línea, pero una palabra que sea sencilla. Y una palabra que conozcas solamente vos, o cualquier palabra, la que se te ocurra, con letras legibles, porque después le vamos a mostrar al público si coincide o no. Lo que quieras. En este momento, nadie está escribiendo algo. Nadie sabe que solo ella. Nadie sabe que. Listo. ¡Listo! Dame, devolverme la lapicera porque así perdí muchas. Gracias. Si los tucumanos somos rápidos. No, pero tiene que escribir él, así que. Claro, claro, no, pero mira, esto lo vamos a guardar acá en mi billetera para que esté muy seguro. Ahí a la cámara se ve, ¿no? Ahí, muy seguro. Para que nadie vea esto. Ahora voy a necesitar, Noelia, que te concentres en lo que escribiste. Y voy a necesitar también, Noelia, que te imagines una pantalla gigante, similar a la que tenemos aquí detrás. Mucho más grande. Sí, ¿sí? Un poquito más grande. Uh-huh. Y quiero que escribas mentalmente en esa pantalla la palabra que estás pensando. Listo. Tu palabra comienza con, o tiene en realidad, una letra S. No. Perdón, perdón, esto que está en vivo. Tiene una letra D. No. No. ¿Tiene una letra P? No. ¿Tenía letra? Sí. ¿Sí? Ah. Espera, sí, ahora sí. Quiero que te concentres en toda la palabra. Mira, me la juego, ¿eh? Me la juego. Estaba en blanco. Estaba en blanco, sí. En sí, blanco. Sí, es cierto. En blanco. Hacía juego con mi mente, en blanco. Es cierto. Damos fe de eso. Mira, me la juego, ¿eh? Me la juego. Pongo mi Parker Vic acá. Guardo. Me la juego, ¿eh? ¿A qué cámara? ¿A dónde? ¿A cuál? A esa cámara. Ahí lo muestro, mirá. Ahí está. Hacemos un primer plano acá. Perfecto. Quiero que por primera vez, Noelia, compartas con nosotros la palabra que habías escrito. Confianza. No te la puedo creer. Qué bárbaro. No te lo puedo creer. Muchísimas gracias. Fantástico, muchas gracias fantástico. Al público en casa. Muchas fantástico. Gracias. Está increíble. Esto fue un touch increíble. La verdad, increíble. La verdad sí. Que está fantástico. No lo puedo creer. Lo lee, me da confianza. Claro, lo ve, te da confianza. Es verdad, sí, por eso. Para vos, muchísimas gracias. Muchas gracias. A ver, le comentemos a la gente. La que te quiera contratar, ¿a dónde te puede buscar? ¿Tenés una página? Contale vos cómo hiciste para encontrarme, ¿no? Pues la verdad que yo, sí, a través de Facebook te encontré. Pero a través bueno, de Facebook, tengo mi fanpage, me encuentran como Mago Magú, M-A-G-O de Mago, M-A-G-W-O de Magú. Ahí van a poder ver fotos, van a poder ver videos y van a poder ver. Para contratarte, ahí tenés el teléfono. Y para contratarme, uh-huh. 381-154-151-600. Bueno, es facilísimo. Ha sido un placer, la verdad, compartir con vos, hacer magia con vos. Vamos a hacer no, esto. Es increíble, aparte sos un grosso. Muchísimas gracias por haberme invitado, la verdad que me siento como en casa. Otra vez vas a venir con ese que corta la cabeza porque yo quiero que Facundo aparezca ahí y le cortes la cabeza. Vamos a tener que cambiar de nuevo, así que bueno, muchísimas gracias, no, gracias Max, por haber venido. Por haberme invitado. Y bueno, la verdad que un placer que hayas estado acá y te vuelvo a encontrar, así que vamos a estar de nuevo en contacto. Dale, cuando quieras, muchísimas gracias. Y ustedes ahí sigan viendo más Touch Show TV.